Muchísimo tiempo, ¿no? Preparamos ya la Barcelona, gran parte de esta Volvo se ha preparado, este barco es fruto de todo lo que hemos navegado aquí antes del diseño del barco, ¿no? Y ahora, bueno, pues otra vez a navegar, a disfrutar un poquito aquí, el barco se va a sacar del agua, se va a revisar todo una vez más y luego, bueno, pues otra vez al agua porque, bueno, lo que queremos hacer aquí es navegar y poder aprovechar las condiciones para poder mejorar el barco, ¿no? Bueno, queremos hacer entrenamientos de día, queremos hacer también una salida que sea nocturna, a ver si tenemos un poquito de suerte y hay condiciones duras en Finisterre, que bueno, son cuando está duro son condiciones que son muy parecidas a lo peor que podamos encontrar en términos de viento y de olas, ¿no? Y bueno, intentar repetir un poco lo mismo que fue en la Barcelona World Race, ¿no? Donde intentamos pues, prepararnos un poco para lo más complicado, lo más difícil, y luego vimos durante la regata que bueno, eso te da luego un margen de seguridad que es muy importante, así que bueno, vamos a intentar lo mismo, aprovechar el tiempo al máximo, cosa que aquí es muy fácil porque bueno, las marinas están muy muy cerca del lugar donde puedes navegar, sales allá afuera, sales de Cies o de Ons y estás en el océano, y a la vez tienes un lugar donde poder atracar el barco, una base, una infraestructura genial. A ver si no nos ponemos muy gorditos porque la última vez que salimos rodando de aquí, y de lo cual Pedro siempre nos insiste que es una de las cosas buenas, entre otras. Y nada, ya os decimos, a entrenar y a seguir avanzando. Lo primero hoy decir que hemos querido, este es el primer sitio que toca tierra al barco, porque el recuerdo de la gran salida desde Vigo de hace ya unos años, y bueno, no lo olvidamos, nos ha igualado, no digo superado, nos ha igualado. Y entonces darle las gracias a toda la afición gallega, a Vigo, a la ciudad, al Real Club Náutico y que estamos encantados de estar aquí, ¿no? Y luego pues un poco lo que ha dicho Iker, ¿no? Este es un proyecto ganador, es decir, hemos hecho todo lo posible para que se pueda ganar. Luego hay que ganar, pero por lo menos de salida queremos ese número uno simbólico, es lo que queremos conseguir. Es la tercera vez que lo intentamos como equipo, se ha aprendido muchísimo. Este es un proyecto además que tiene una enorme vinculación con la tecnología española. Por primera vez el barco se ha diseñado aquí, se ha construido aquí, se ha tripulado mayoritariamente por gente de aquí, o sea que hemos tenido que aprender rápidamente en estos pocos años. Y nada más, y Galicia en mi caso, pues creo que, en fin, estamos en casa, no puedo decir otra cosa. Una travesía de ceñida con viento medio, la verdad que ha estado muy bien. Bueno, era un poco lo que teníamos previsto y nada, con eso, teníamos muchas ganas de llegar, ¿no? La verdad
verdad que en Lanzarote habíamos prestado mucha atención a los rumbos de popa, a los rumbos de través, ¿no? A los rumbos que el barco va muy rápido. Y entonces ha estado bien también hacer algo diferente, poder estar unos cuantos días de ceñida, un pantocazos, y está bien para ver un poco que todo aguante en el barco y para coger la rutina. La verdad que ha sido un muy buen entrenamiento. Cada vez que salimos y navegamos durante unos cuantos días siempre volvemos con una, pues, una sonrisa, ¿no?, de que ha ido todo bien. Así que, bueno, por ahora, magnífico.